Hola chicos, yo soy Angela Rojos y cómicos ambulantes son algo muy sorprendente de Perú. Mi primera vez en Perú vi ese círculo y no sabía para qué sirve. Y una noche vi un montón de gente y pensé, ¿qué está pasando por ahí? Entonces yo fui por allá para ver y resultó que hacen un espectáculo en el medio de la calle y ganan dinero de esa manera. Entonces yo sentí allí y tal vez yo parecía un poco confundida o más bien incómoda porque él me dijo específicamente de todas las personas, ¿de dónde eres? Y yo estaba como, ¿yo? ¿De Estados Unidos? Y él dijo, ¿qué? Y las personas se rió y yo dije, Estados Unidos. Y luego él dije una broma y yo estaba tan nerviosa que no entendí su broma y luego todo se rió de mí. Entonces, los ambulantes de la calle son algo muy diferente y quiero ver hoy día si yo puedo entender el humor de los cómicos ambulantes porque me parece de un costumbre muy chévere y muy divertido que puedes salir a la calle y escuchar este buen entretenimiento. Entonces, hoy día voy a escuchar a cómico ambulante Tornillo. Él está diciendo algo para la juventud peruana. Entonces, si eres nuevo a mi canal, por favor, suscribirte y sígame en Instagram en la descripción, por favor, para que puedas escuchar más de mis historias de mi tiempo en Perú como una peruana estadounidense. Muchísimas gracias por esos aplausos. Y antes que nada quisiera mandar un mensaje a toda la juventud peruana. La juventud Nosotros. Día, no digo que todos en su mayoría, ¿no? Pero hay una gran cantidad que a veces no hacen caso a los padres. Un año más que acabó. ¿Y cuánto le habrán dado satisfacciones enormes a sus padres como hay otros que no? Muchachos que a veces no aprovechan sus estudios. ¿Ha visto los primeros 15 días cómo van al colegio? Bien, antes de ir, ¿cómo le piden de todo a su papá? Ya, pero papá, mi cuaderno, mi lapicero, mi uniforme. ¿Quiere que sea científico o no? Todo lo que le piden. Ya, hijo, te voy a dar. Le dan cuadernos todo. Anda, velo, ¿en qué llevan sus útiles? 400 cuadernos, 800 lapiceros. En carretilla lleva toda su vida. Ya parece comerciante, ya. Anda, velo, los primeros 15 días van y después ya no van. ¿Dónde paran? En el bimbo, lo más chiquito, matando pajaritos como baboso. La carretilla no tenemos en Estados Unidos, pero sí siempre llevas tantas cosas al colegio. Y al fin de colegio, como solo tienes un bolígrafo, incluso a veces no puedes encontrar un bolígrafo. Queriéndole ganar a una máquina. La máquina está programada para ganar. Te endulza siempre 10, 15 juegos, después te quita tu plata 20, 30 soles. Al último sale en la pantalla con letras grandes. Te fregué, por baboso. Lo más grandazo, ¿dónde paran? En la discoteca, saltando como canguro. ¿No has visto? Ya me tienen hasta acá, ¿ya? ¿Y qué bailan? ¡Ninja! ¡Tontería y media! Llega la hora de hacer una asignación y no la hacen. Sin embargo, hay alumnos que sí. ¿No te has dado cuenta? Oye, muchachos, tenemos una asignación. ¿Ya todo? ¿Listo? ¡Vamos! Pero siempre nos falta el mago, el que no le gusta hacer nada. Asignación, hoy hay tono, compadre. Hoy tenemos que hacerlo. Nuestros padres se están sacrificando. No, si quieres anda tú, yo no voy. Y no va, el buen alumno estudia. Se priva de las fiestas, se priva de todo. Fin de año, llega feliz. Pero el mal alumno, ¿cómo llega? Triste. Porque ya sabe lo que le espera, ¿sí o no? Ahí. Ahí. Toca la puerta. Sale la mamá. ¡Hola, hijo! ¡Hola, ma! ¡Dame apa! ¡Está dentro! ¡Acabó ya! Hacen personajes, como cambian de persona y hacen caras diferentes. ¡Pasa! ¡Hola, hijo! ¿Cómo estás? ¡Hola, pa! ¡Oh, no! Hijo, estoy recontrasado. Me han botado del colegio.
botado donde trabajo. Tú sabías, hijo. Me han botado de la oficina. A tu hermano me ha dado cólera, le he pegado, ¿sabes por qué? Me ha quemado 3 camisas. Tu mamá quemó la comida y espero que tú me traigas una buena noticia. ¡La libreta! ¡Gustavo! ¿Qué? ¿Puro rojo? El profesor usa lapicero azul. La gente le encanta, ¿no? Hijo desgraciado, este es el pago que tú me das al esfuerzo que yo puse en ti. ¿Cuántas veces me privé de comprar algo para la casa para darte lo mejor a ti? Oh. Y este es el pago que tú me das. Yo no te iba a castigar, pero tú te lo has buscado. Juana, pasa el fierro. Pon tu cabeza. No. Chicos, ¿recuerdan? Que yo también tengo papá peruano, ¿ah? ¿Ah? La otra cara de la moneda. ¿Cómo llega a su casa? ¿Feliz, sí o no? Oh, no. Esa cara. Sale la mamá. ¡Ah! ¡Hola, vieja! ¡Esa es mi vieja! ¡Mi papá! ¡Ahí está hijito en el baño! ¡Como siempre, el cagón de mierda! No. No. Y ven esos espectáculos en familia. Y por eso es tan como impactante, ¿no? ¡Ya va a salir! ¡Ya va saliendo! ¡No! ¿Por qué? ¡Apá, apúrate! ¡Suspende esa vaina! ¡Caramba! ¡No deja botar el cerebro bien! ¿Por qué tanto alboroto? Dime, ojalá que sea por algo bueno. Papá, déjame darte un abrazo y decirte que te quiero. Y que eres un padre responsable. Y le doy gracias a Dios por tenerte siempre con nosotros acá. Y nunca te voy a defraudar, viejo, porque nos prefieres a nosotros. Papá, fin de año. Mira el regalo que te traigo. Mi libreta. Si el padre ve la libreta, va a llorar, pero no de cólera, sino de alegría. Wow. De verdad es muy buen actor, muy bueno. Sí, porque su madre es una bruta y mierda. No. 18, 19, 20, 50, 100, 200. Ah, no me he hueviado la emoción. Ya vengo, hijo. ¿A dónde va a ir ese padre? Al trabajo, panudo, echándose aire. Los amigos, ¿qué le van a decir? Chochera, ¿qué es eso? La libreta de mi hijo. ¿Ha pasado de año? ¿Qué ha pasado? ¿Le han dado diploma? No, paren, no alcanzado. ¡Ay! Recién, háblale de fiesta, papá. Todo el año escolar me he dedicado a estudiar. No he ido a fiesta. Así que todos los amigos de la promoción nos hemos puesto de acuerdo para organizar una fiesta de fin de año y necesitamos 100 soles por cabeza. El viejo, ¿100 soles? Si es así, mejor repite, huevón. ¡No! ¡Qué buena voz! Por eso yes. Aprovecha, chochera. Yo cuánto hubiera querido tener esa oportunidad que muchos a veces tienen y la desperdician. Pero aunque te parezca mentira, yo no terminé de estudiar, pero aún sigo estudiando, leyendo, porque solito soy mi profesor. Solo me compro mis cuadernos, solo me compro mis libros, solo estudio porque soy inteligente, solo hago mis tareas, solo me pongo mis notas. Hasta solo paso de año. ¿No me crees? Este año es repetido, de verdad. ¡Wow! A toda la juventud peruana le digo, desde aquí, desde los cómicos ambulantes, estudia, que es el mejor camino que puedes seguir. ¡Muchísimas gracias! ¡Qué buena! ¡Me gustó mucho! Chicos, gracias por verlo conmigo. No olviden de suscribir y por favor compartir este video con tus amigos y con tu familia. Y también puedes seguirme en mi Instagram y por favor déjame saber en los comentarios qué tipo de video quieres ver para la próxima vez y voy a hacerlo. Entonces, muchas gracias por ver. Los quiero un montón y nos vemos acá muy pronto, chicos. Bye.